Bueno, pues nuevamente, muy buenas tardes, gracias por acompañarme hoy esta tarde. Mi nombre es Glenn Rivera, soy el gerente de productos de Annual Reviews para ITMS Group. Hoy vamos a estar aquí hablando de Annual Reviews y su paquete de revista que suscribe con Risita. Primero que nada, como comenté, trabajo para la empresa ITMS Group, que representa a Annual Reviews en toda Latinoamérica. Esta compañía comenzó en el 2005 como Systems Inc. Incorporated. Y tiene sede en Miami, Florida, pero también tenemos una oficina regional en São Paulo, Brasil, con agentes permanentes en Santiago, Chile, Bogotá, Colombia, Ciudad de Guatemala, perdón, Guatemala, Ciudad de México, en México, Lima, Perú, y yo que estoy entonces cubriendo el área del Caribe desde San Juan, Puerto Rico. Annual Reviews como tal, como casa editorial, comenzó en 1932 por un profesor de Stanford. Es una organización sin fines de lucro cuya misión es proveer a la comunidad científica mundial de útiles artículos de revisión que abarcan un amplio espectro de disciplinas. Las publicaciones de esta editorial se encuentran entre las más citadas de acuerdo al Journal Citation Reports. Y no se escucha. ¿Me escuchan bien? Bueno, sigo aquí. Parece que ahí alguien tiene problemas con el audio. Y las revisiones de esta editorial son realizadas por los expertos más reconocidos en su campo, varios de ellos premiados incluso con premios Nobel. Para hacer un mini resumen de por qué fue que este profesor comenzó Annual Reviews, es que él era un profesor, como comenté al inicio, en la Universidad de Stanford en California, y pues como todo profesor, de momento se sentía abacorado, que tenía tanto periódico, tantas revistas, tanto libro, tanto artículo que leer. Y simplemente quería una manera de ver cómo podía simplificar esa investigación, que solamente leyera lo más importante de los mejores artículos que tenía que leer. Y entonces así fue que comenzó Annual Reviews, donde simplemente puede ver un resumen de lo mejor de lo mejor, de lo que está pasando en cada campo. Los artículos de revisión sondean con un ojo crítico la investigación primaria de un tema específico, incluyendo libros, artículos y otras fuentes más relevantes para un área en particular, y proporcionan un resumen y evaluación de cada idea y descubrimiento. Cada artículo dirige al lector hacia la literatura más relevante del tema en cuestión, ya sea idea de la futura dirección que tendrá el tema, tiene un motor de búsqueda de literatura más relevante y pues más que nada ahorra tiempo cuando tiene que ver con investigación. Annual Reviews tiene un total de 51 revistas o journals, comenzando con la colección completa que tiene, pues, como obviamente, las 51 revistas completas. Y entonces tiene unos paquetes, dependiendo de las instituciones, pues, que quieran seleccionar un tema, una colección más, pues, que sea más a la par con las facultades que ellos tienen. Por ejemplo, la colección de ciencias, que es una de las más populares después de la edad completa, con 48 de estas 51 revistas. Ciencias de la Vida con 32 revistas, Biomedicina con 27 revistas, Agricultura con 15 journals, Ciencias Físicas con 15 journals, Ciencias Sociales con 13 journals, la colección de Economía, que es más o menos nueva, 3 journals, y el archivo digital de Annual Reviews, el Electronic Back Volume Collection, que es todo el archivo digital comenzando desde la primera revista publicada en 1932. Estas revistas se publican solamente una vez al año y entonces se publican de manera impresa, pero también de manera digital. Claro está que si tiene la versión digital, pues entonces tiene acceso a más recursos de multimedia que no tendría entonces acceso si tiene la versión impresa. Aquí pueden observar el listado completo de las 51 revistas de Annual Reviews y tiene entonces por el número de volumen que van hasta ahora. Que ya esto está, me acabo de dar cuenta que estamos, que es del 2018. Pero que pueden ver que el número de ranking que está cada revista hasta ahora, que tengo los números nuevos acá. Cada revista, por el factor de impacto, ve que son bastante altas cada una en su categoría, con 19, perdón, las revistas de Reviews están número uno en 19 categorías. Y 33 de estas revistas se encuentran en las top 5 de su categoría temática. Por factor de impacto, aquí tenemos algunas de las revistas con el factor de impacto más alto.
la inmunología, por ejemplo, que está en 19.900, astronomía y astrofísica, un 32.963, por aquí tenemos psicología, 19.556, y así seguimos Marine Science, que está en 16.359, y pues también por citaciones, que este listado lo pueden encontrar directamente en la página de Annual Reviews, que les voy a enseñar en el portal luego, donde exactamente si es que les interesa ver el factor de impacto por revista. Si su institución tiene acceso a Annual Reviews si y quiere saber exactamente a qué tiene acceso, pues también en el portal le voy a enseñar después que puede usar esta leyenda, que va a haber un listado de los 51 títulos. Y entonces si tiene la bolita verde, simplemente quiere decir que su institución tiene acceso a las últimas revistas de Annual Reviews de ese título, pero también tiene acceso a los archivos desde que desde el primer volumen de esta revista hasta la actual. Si tiene la bolita azul, eso quiere decir que quizás tiene acceso desde comenzando este año, empezaron a comprar hace 5 años. O simplemente que no tiene acceso al archivo histórico como tal. Si tiene la bolita roja con las estrellas blancas, eso quiere decir que es una revista nueva o simplemente que es una revista de acceso abierto. Usualmente cuando publican una revista nueva tienen 1, 2, 3 años que lo dejan como acceso abierto y después entonces que hace la transición a acceso pagado y pues entonces lo que acumula estas citas y eso, pues entonces se va acomodando con el resto de las revistas. Si tiene la bolita negra, o sea, bolita negra y blanca, eso quiere decir que pues, la institución no tiene acceso a esa revista en particular y solamente tiene acceso al abstracto de la revista. Para acceder al portal, simplemente puede ir a www.annualreviews.org o a través de la página de Confisil, que ya mismo se les voy a mostrar. Rápido pueden ver cuando entran cómo crear la cuenta personal, las barras de búsquedas que son bastante grandes y visibles en la página, y el menú de navegación, si quieren entonces entrar a los journals, ver la información de las revistas como tal. Si es una institución nueva o actualmente su institución no tiene acceso a algunas revistas, le interesaría saber los precios como tal de la revista. Aquí puede encontrar esa información que está disponible públicamente. Y los programas de Subscribe to Open e información sobre la editorial si es que desea saber un poquito más. Rápido le comento que si entran al portal, como casi todas las bases de datos, pueden ver que entonces se supone les salga entonces el nombre de la institución aquí arriba para que sepan que están autenticados y pues tienen acceso a todo. Muchas gracias, Edgar, que acabo de ver que compartió el enlace. También a mano izquierda tiene entonces enlaces para recursos para bibliotecarios, información para autores y enlace para Novo Magazine, que es la revista de acceso, el magazine de acceso abierto de Annual Reviews, que voy a abarcar un poco más sobre eso luego. ¿Por qué creo una cuenta personal? Es algo gratis. Puedes marcar los journals favoritos para guardarlos y leerlos después. Puedes guardar las búsquedas que he hecho ya. Puedes guardar artículos favoritos. Puedes activar alertas a su correo electrónico. Eso quiere decir, si una revista en particular ya publicó el nuevo volumen, la nueva edición del 2020, pues le va a notificar. Si hay algo relacionado que ellos piensan que le interesa porque se suscribe a esa revista, pues se lo van a notificar. Y también pueden entonces ver artículos recomendados ya pues por su selección de journals que tiene anotado en su cuenta personal. ¿Cómo crear la cuenta personal? En la página principal, le da aquí arribita a Register. Y entonces simplemente llenen el formulario con su nombre de usuario, correo electrónico, contraseña, teléfono, las revistas que entonces le interesan, las áreas de interés, y simplemente confirma su correo electrónico cuando le llegue el email y ya tiene su cuenta personal creada. No tiene que ser necesariamente cuenta institucional, puede ser una cuenta que desee, ya que usted se está autenticando a través del Confisil o su institución. Para la búsqueda, puede entonces iniciar la búsqueda en la página principal, en la barra bastante grande que está en el centro.
Simplemente busca cualquier término, le da la lupa y nos lleva a la página de resultados. Ahí rápido arriba le salen los términos buscados, la cantidad de resultados, los filtros, que se puede filtrar por publicación, autor o revista. Puede, si ya está conectado a su cuenta personal, ya puede entonces guardar la búsqueda en su cuenta personal. O como Really Simple Syndication, que es este botoncito. Puedes refinar la búsqueda y ordenar por relevancia y fecha. Perdón, que fuimos rápido. Ordenar por relevancia o fecha. Y ya entonces le sale el título del artículo que le salió en la lista de resultados, los autores, el nombre del journal o revista, el número de volumen y el año que fue publicado. Si aquí rápido puede ver un preview, el abstracto del artículo como tal. También puedes directamente, si entonces no quiere entonces entrar a la página del artículo y eso ya lo puede, entonces puede entrar por aquí o puedes descargarlo en PDF directamente desde la búsqueda. Que para abrir el PDF no necesita ninguna otra plataforma o programa, ya que es un PDF DRM free, que no tiene que autenticarlo de ninguna otra manera. Para refinar la búsqueda en AnnReviews, primero puedes buscar aquí entonces por la historial de búsqueda o las búsquedas que ya ha guardado anteriormente en su cuenta personal. Puede buscar por título, resumen, autor o palabra clave. Puedes agregar términos a su búsqueda. O entonces aquí puede elegir qué revistas que desea buscar o filtrar su búsqueda. Puede seleccionar una revista, dos revistas, tres revistas o simplemente todo el contenido que tiene acceso actualmente. Y puedes entonces filtrar o acotar por fecha de publicación. Cuando ya entra a una página de un artículo, lo primero que va a ver es aquí arriba, va a encontrar este menú de dónde se encuentra ahora mismo. Esta es la página principal, está dentro de la revista de Annual Review of Energy and Environment, dentro del volumen 26 del 2001, y entonces está en la página, en el primer artículo de la página 1 a la 26. Rápido encuentra el nombre del artículo, Queries on the Human Use of the Earth. Aquí encuentra los datos del artículo y el autor. Está en la revista de Annual Review of Energy and the Environment, el volumen 26, y entonces encuentra la fecha de la publicación, noviembre de 2001, el número de DOI y el autor como tal del artículo y dónde es que está, de qué instituto, a qué institución permanece el autor del artículo. Y aquí sale Independent Scholar, el Trenton, Maine, y la información de contacto si es que desea contactar al autor, pues para cualquier tipo de investigación que esté llevando a cabo. Puede descargar aquí también el artículo en PDF. Puede ver las métricas del artículo. Esto es relativamente nuevo. Depende de algunas revistas pues, que son bien populares. Que puede ver las métricas si, por ejemplo, el Departamento de Energía de Estados Unidos está compartiendo ciertos artículos de una revista. Que si los usuarios están compartiendo unos artículos en particular en Facebook, en Google. O que, cómo se está siendo citado en otras revistas, en otras publicaciones. Puede en el artículo brincar entonces por secciones, simplemente le da a la sección que desea, Keywords, Central Question, Living Hearts, y va brincando por secciones en el artículo. Ya entonces aquí puede entonces guardar el artículo en su cuenta personal, puede compartirlo por el correo, Facebook, Twitter, LinkedIn, o otras redes sociales. Y puede navegar aquí entonces por figuras y tablas que estén relacionadas al artículo que está leyendo. Y aquí entonces también puede ver literatura citada del artículo o revisiones relacionadas a este artículo. También añadieron ahora artículos populares que se están descargando y eso. También le añadieron como tercera opción en esta barrita. En la búsqueda también te puedes filtrar o buscar por multimedia, ya sea video o audio.
Puedes buscar, filtrar por por publicación, fecha, revista. Puedes nuevamente guardar la búsqueda. Puedes refinar la búsqueda y ordenar por relevancia o fecha. Y entonces aquí le da el enlace entonces al video en este caso. El video está en YouTube o Vimeo, pero entonces tiene el enlace del artículo relacionado que está, pues, está enlazado a este video. Está asociado, perdón. Sí, al final voy a le puedo enviar a con receipt, no sé cómo sería, pero se lo puedo enviar también a su correo, me lo deja después. Yo voy a compartir la presentación en video y la presentación en PowerPoint para que la puedan utilizar en sus instituciones. También Novel Magazine, que es un programa nuevo de annual reviews. Esto es completamente aparte de las 51 revistas que están publicando. Novel Magazine es una magazine de acceso abierto que entonces publica varios artículos de las 51 revistas, de absolutamente todas. Va seleccionando artículos de cada una revista de temas relevantes, como por ejemplo cuando saqué esta foto que estaba hablando de la pandemia. Es, repito, completamente abierto y la pueden añadir a su OPAC o a su catálogo aquí con este numerito y la pueden utilizar como deseen. También nuevo de Annual Reviews, tienen este programa de Subscribe to Open, que es nuevo para el 2020, o sea, ya estaba comenzando desde el 2019. El jefe editor de Annual Reviews entiende que, pues, como sociedad sin fines de lucro, este Annual Reviews debe entonces ayudar a que, pues, gente que tenga menos acceso a la información privilegiada, pues, como tienen las universidades y los investigadores, pues que todo el mundo simplemente tenga acceso al mismo nivel de información académica importante, pues que la gente que no tiene acceso económico como tal. Entonces tienen un programa nuevo que ellos tienen estas cinco revistas de acceso abierto para todo el planeta. Y entonces las universidades que se apuntan a este programa, que están ayudando a que estas cinco revistas tengan acceso abierto, reciben un 5% de descuento en su suscripción total de Annual Reviews. Hasta ahora, el nivel de aceptación de este programa ha sido un 99% de todas las universidades que suscriben a Annual Reviews se apuntaron en el programa. Adicional a eso, han tenido universidades que no tienen Annual Reviews y que simplemente compran estas cinco revistas para entonces ayudar en el programa. Espera, entonces, depende de cómo sea el programa, si es exitoso o no, pues están pensando expandir este programa. No quiere decir que entonces que estas revistas van a seguir de acceso abierto, depende del programa si siguen abierto o no, pero las universidades, como ya están suscribiendo a estas revistas, pues el acceso está garantizado para estas revistas, como que no dependen del programa. Les recomiendo que utilicen las redes sociales para seguir a Annual Reviews, para que vean todos los podcasts que tiran. Casi siempre publican un podcast como los jueves de cada semana. Tienen una revista, un newsletter que se llama Airbus, que pues hablan de eventos donde van a participar, nuevas cosas que están sucediendo con Honor Reviews, publicaciones que están pensando añadir a las colecciones. Los pueden seguir en Facebook, Twitter, LinkedIn, Releasing Post Syndication y YouTube. También es bien importante que la parte de capacitaciones de Honor Reviews pueden entrar en esta página. Y van a encontrar videos en inglés que cómo utilizar la plataforma, cómo hacer búsquedas, de qué se trata Annual Reviews, el por qué que es la función principal de Annual Reviews. Lo pueden encontrar los videos en inglés, como pueden ver aquí, los tienen con subtítulos en inglés, español, francés, portugués, y los pueden descargar. Si desean descargar el video, compartirlo en su institución o añadirlo al portal de la biblioteca, como deseen. Yo añadí esto en la presentación, que simplemente pueden escanear este QR code y lo lleva directamente a esta página para que entonces puedan ver los videos. Vamos entonces a brincar al portal. Comenzando por aquí en la página de ConReceipt. Simplemente pueden buscar Annual Reviews.
y rápido los lleva a la página de Annual Reviews. Como les comenté, si ya están registrados en la página del Conrecito, están con sus credenciales, ya está haciendo lo que acabo de hacer, simplemente le autentica el acceso. Yo, como no tengo credenciales de Conrecito, tengo que entrar a mi cuenta. Y aquí, como pueden ver, ya aquí me sale el acceso de mi corporación. Y esta es la manera que van a saber que ya tienen acceso a la plataforma. Quiero brincar entonces a esta parte. Si yo estoy en mi institución o quiero saber a qué revista suscribe o compra mi institución, aquí vemos la leyenda que les enseñé en la presentación. Ven que las que están en verde simplemente es que tengo acceso desde el primer volumen publicado en 1932 de esa primera revista. O entonces algunas revistas que todavía no tengo el acceso completo. Estas son que son relativamente nuevas y pues ahí hay que revisar que no tengo acceso. Si no tiene acceso a alguna revista en particular, le va a salir con la bolita negra y blanca. Y pues entonces si hay alguna revista nueva, que esta lingüística y la de Vision Science estaban con este icono hace poco, le va a salir con la bolita roja y estrellas blancas. Vamos rápido aquí, listado de factores de impacto. Aquí pueden ver entonces el último listado de factores de impacto y pueden ver cada revista, la categoría en que está cada revista en la que puede aplicar. Este es el nombre de la revista, el ranqueo actual, la categoría donde está pues temática y entonces cuántas revistas hay en esa categoría temática con las que está compitiendo. Pues aquí dice que Analytical Chemistry está número 6 en la categoría de química analítica dentro de 86 revistas. La misma revista está número 3 en Spectroscopy, perdón, dentro de 42 revistas, con un factor de impacto de 7.023. Aquí podemos ver Animal Biosciences, que dentro de zoología está categoría, está, perdón, rankeado número 2, dentro de 168 revistas. Está la misma revista en la categoría de agricultura, Dairy Animal Sciences, que está con un ranking número 1, compitiendo con otras 63 revistas en esa misma categoría temática. Y aquí podemos ver todas, que la mayoría de las revistas tienen un ranking bastante alto, si no en su top 5. Toda esta información la pueden descargar aquí en la página de Reviews bajo Journal Info. También la información sobre si desean información de que desean comprar una revista adicional o algo así, pues todos los precios están aquí, todos publicados. Simplemente los puede descargar y tienen la información de la editorial. Información sobre la editorial. La revista de acceso abierto a Annual Book Magazine. El nuevo programa de Subscribe to Open. Y entonces todos los precios y los paquetes de las revistas. Está el paquete, el listado de las revistas que tiene cada paquete, la descripción. Y pues entonces para que vean que todos los precios son públicos y todas las instituciones tienen el mismo nivel de, o sea, todos los mismos precios. Regresando. Siempre me gusta comentar que la página del portal de Annual Reviews es como un 99% HTML. No hay mucho texto en gráfica. Que si tienen algún estudiante que desea que el portal sea en español, simplemente si utilizan Google Chrome, pueden cambiar fácilmente a español, francés o cualquier idioma que cubra Google Chrome. Hasta ves, como pueden ver, hasta las gráficas con sliders, todos están en español. La única parte que no cubre entonces esto de Google Chrome, que se lo convierta en español, sería cuando descargue un PDF en uno de los artículos. Vamos a entrar a listado de revistas. Aquí cuando entra al listado de revistas, puede entonces filtrar por paquete de revistas. Inicialmente están las 51 revistas. Pasa el cursor por encima de cualquiera de las losas que tiene el nombre de cada revista y le da entonces la idea un resumen, un mini resumen de cada una de estas revistas. Si desea entonces, yo estoy en economía, no me interesan las demás, simplemente va a economía y le salen estas las tres revistas que de esa colección.
Vamos entonces a entrar a una revista. Google Chemistry. Cada portada de revista va a ser del mismo formato. Va entonces información para autores. Quiero comentar aquí entonces que es importante. Annual Reviews es una de las es una editorial que lo que hace es invita a expertos en su área temática como químicos analíticos a que invitan a los mejores de los mejores de esa categoría, de esa área temática, a que publiquen en esta revista. ¿Cómo deciden? ¿Quién decide? ¿Quién va a publicar aquí? Cada revista tiene su comité editorial y todos son expertos en esa área temática también. Entonces entra aquí y aquí puede ver el comité editorial, nombre, el nombre del editor principal, de qué departamento, institución, número de teléfono, correo electrónico, y este comité editorial cambia todos los años. Cada año se reúnen en alguna parte del mundo, discuten qué se va a publicar en la revista en ese volumen del año, y entonces pues, ahí publican. Si desea, aquí entonces pueden ver, buscar por año o por volumen, quién entonces perteneció al comité cuando se publicó para el 2014, por ejemplo. También pueden buscar aquí qué comité editorial por revista. O si desean, conocen a alguien en particular que pues tenga alguna relación con Annual Reviews que ustedes conozcan, pueden buscar por su nombre, el rol, o hasta por universidad. No sé por qué no estamos funcionando todavía. No entiendo por qué no me está funcionando esto ahí, pero sí, literalmente tiene que salir entonces un listado de todos los miembros de esta institución que han sido parte de algún comité editorial de alguna de las revistas de Annual Reviews. Vamos entonces a regresar a la revista. Aquí nuevamente puede ver entonces información sobre el precio de la revista como tal individual o si quieres suscribir, si quieres seguir la revista en Release Impulse Indication, si se quiere apuntar para que le lleguen alertas por correo de esta revista en particular. Y entonces ya le sale la información del journal, que fue la fecha desde que comenzó publicación, el factor de impacto actual, y entonces el scope de la revista, la temática, o sea, la descripción, y el objetivo y alcance. Tiene el número de ISSN para añadirlo en su catálogo, y entonces tiene, como comenté, el enlace al comité editorial y los principios y políticas editoriales. Pueden brincar rápido al volumen actual entrando a la tabla de contenido. O si no, aquí ya pueden ver artículos que están siendo destacados en la portal de la página de la revista, ya que pues acaba de ser publicado el volumen del 2020. Adicional a eso, ponen artículos más destacados del año pasado y artículos más citados desde que se comenzó a publicar en el 2008. Aquí pueden entonces acceder a todos estos volúmenes anteriores, desde el principio, el volumen 1 del 2008, perdón. Así nos vamos entonces al volumen actual. El volumen actual, nuevamente aquí tienen información sobre la revista, comité editorial, contenido destacado. Pueden entonces ya tienen todos los artículos en la lista y les van a ver entonces el nombre del artículo, el autor, volumen, páginas que cubre. Puede ver desde aquí entonces un resumen. Y también rápido, vean aquí, pueden brincar al texto completo o descargar rápido PDF y ver un resumen rápido aquí desde la página principal de las imágenes que tienen para descargar. Como los comenté, no hay que hacer mucho más. Simplemente descargar el PDF y ya está listo. El PDF, aunque tenga la plataforma en español, va a descargar en inglés.
Pero si lo ponemos entonces, entramos al portal en HTML. Va a ver entonces el abstracto del artículo, las palabras claves que están relacionadas al artículo, y entonces el artículo como tal, y puede ir brincando por secciones. Puede ver las citas, aquí le dice exactamente la información de la cita, y se le da clic, y entonces la lleva rápido entonces a la cita, y lo lleva a donde está el artículo, en, por ejemplo, Cross-Reference, Medline, Web of Science, Google Scholar, etc. En español. Y realmente no cambia mucho. Arriba tienen para guardar el artículo en su cuenta personal. Pueden para enviarlo por correo. Y actualmente tienen para enviarlo por Facebook, Reddit, LinkedIn, perdón, Facebook, Twitter, LinkedIn y Reddit. Y Release Impulse Indication. Junto con los artículos relacionados, literatura citada y artículos más descargados de las revistas. Pues entonces, si desean publicar pues necesitan un permiso especial para este artículo, si tienen alguna investigación o alguna publicación en la universidad, pues aquí pueden pedir permisos a la editorial o para reimprimirlo. Para las citas son formatos universales, simplemente tienen que descargarlo pues ese formato deseado, ya sea ArisRS, EndNote, LibTeX, MedLab, RefWorks. Simplemente le da al Download Citation y lo abre con su manejador de citas preferido. Bueno, aquí nuevamente pueden ver el nombre del artículo, el nombre de la revista, volumen, desde cuándo fue publicado. Muchas veces van a ver advance. Esto quiere decir que se prepublicó antes de que la revista saliera, cuando haya sido publicada, que casi siempre son en verano. Pues este artículo lo prepublicaron en enero 6 del 2020. Y entonces aquí tienen el enlace directo para este artículo si lo quieren compartir en la institución, una profesora que sí, en su clase. A ver. Para la búsqueda, vamos entonces a buscar DNA. Aquí pueden entonces filtrar por publicación, autor, fecha, categoría, palabra clave, tipo de artículo. Y entonces puedo buscar Journal Content por figuras y tablas, material suplemental, información general o contenido multimedia. Pues entonces aquí refinar la búsqueda si desea buscar una revista en particular, quiere añadir términos. Aquí viene para buscar el historial de búsquedas que ya tiene en su cuenta personal o búsqueda guardada, si quiere añadir algún término. Puede buscar en toda la base de datos, puede buscar por el título del artículo, autor, autor citado, palabra clave, abstracto o afiliación, fecha de publicación, gran relevancia o fecha. Y aquí ya pueden ver que me está preguntando si quieren guardar mi favorito, crear un citation alert, guardar el cita, descargar cita o enviarlo por correo. Y directamente de aquí, entonces también ya puedo descargar el PDF o entrar a HTML. Aquí arriba, entonces tenemos si algún profesor o algún investigador está interesado. Entonces, ¿cómo es que él se le el el proceso de selección de cómo entonces puede publicar en cualquiera de las 51 revistas? Aquí entonces puede contactar a No Reviews para ver cómo es el proceso. Pueden ver entonces las preguntas más preguntadas, solicitadas. Puede encontrar información de cómo entonces enviar un artículo para ver si lo aceptan en alguna de estas revistas. Pero como dije anteriormente, a No Reviews invita a quien va a publicar en sus revistas.
y es seleccionado por el comité editorial. Bueno. Información en el portal del bibliotecario. Aquí pueden entonces encontrar información sobre el programa Subscribe to Open. Abrirle una página extra. Pueden entrar al portal a ver cómo están las estadísticas de su institución. No creo que mi cuenta actualmente tenga acceso a estadísticas. No, porque mi cuenta es diferente. Puede ver las fechas en que publica cada una de las revistas. Y aquí, como les mencioné anteriormente, aquí, por ejemplo, Analytical Chemistry, fue publicada, va a ser publicada el próximo volumen en junio 12 del 2021 y está actualmente está solamente online. Pero si entonces tiene una versión online y tiene versión impresa, aquí puede ver las fechas. Si entonces usted es una institución que ya lo compra de versión impresa, ya sabe más o menos para qué fecha le va a estar llegando a su institución. Y cuando lo puede entonces verlo, perdón, de manera digital en el portal de Annual Reviews. Acá. Aquí como sociedad sin fines de lucro, si entonces quiere donar a la sociedad, pues lo puede hacer por aquí. Si entonces quiere contactar al equipo de venta Annual Reviews, aquí lo puede hacer. O pues a través de nosotros, que somos los representantes de Annual Reviews para la región. ¿Qué más le puedo enseñar? Para los bibliotecarios también aquí pueden ver los factores de impacto, estadística, bajar acceso a la metadata, bajar los listados de títulos, los listados de New and Forthcoming Journals, navegar los títulos que básicamente está por acá. Y lo que estaba comentando en la página, en la presentación, tiene el portal de capacitaciones, donde pueden ver videos sobre el editor, sobre pues, por qué Annual Reviews, y pues qué es lo que están haciendo para la comunidad científica, descargar información técnica, material promocional, o si no, entrar y ver o descargar los videos de capacitación que le estaba haciendo a la presentación. Y como les comenté, los pueden descargar aquí. In this tutorial, you will learn about the features and functionality of our newly re-engineered website. Let's start at the new Annual Reviews homepage at aquí, como les comenté, ya pueden encontrar información pública, ya está disponible públicamente. Pues el listado de revistas, precio por revista y del paquete como de los paquetes como tal. Precios históricos de Annual Reviews. Aquí pueden ver información sobre la colección en el archivo digital de Annual Reviews. Entonces le quiero mostrar ahora el magazine de acceso abierto. Al igual que el portal de Annual Reviews, Noble es un 99% HTML. Como pueden ver, ya estaba en español y me lo cambié en inglés otra vez. Pero lo pueden traducir a español. Pueden entrar a cualquiera de los artículos. No hay que hacer ningún registro de cuenta ni nada. Si se pueden registrar para que entonces le llegue una alerta, como que cada domingo, creo que era, que ya publicó una versión nueva o sea, se actualizó el magazine. Y los artículos son completamente DRM free. Los puede compartir en Facebook, Reddit, perdón, en Twitter, LinkedIn, Reddit, Flipboard, email. Los puede imprimir. Puede republicar. Y copiando este código, lo puede poner cualquiera en su página institucional. Información del autor, información de publicación. Esto es bastante simple y también con recursos multimedia. Como comenté anteriormente, este magazine sí se puede añadir a su catálogo institucional, simplemente copiar ISSN y lo puede añadir ahí. Como pueden ver aquí, este contenido se publica bajo licencia de derechos Doctor CC BY-ND. No, es una plataforma bastante sencilla y amigable.
Algo que entiendo que se me olvidó cubrir. Déjame. Aquí, perdón, pueden encontrar esta información sobre programas Subscribe to Open. Aquí va a ver este si van a entonces añadir nuevas revistas a este programa. Entiendo que van a añadir como dos o tres más. Tengo que solicitar esa información, pero está listado, lo van a actualizar ya mismo. Pero si quiere compartir la información para personas que piensa que le puede interesar, puede descargar este PDF y lo puede compartir. Que también me lo puede solicitar y esto y también lo tengo en español. Y algo que se me olvidó cubrir, perdón. Vamos a entrar a Public Health. Vamos entonces a Most Downloaded Articles in the Past Year. Vamos a seleccionar este. Y no enseñé esta parte de métricas. Y aquí entonces puede ver las métricas de dónde es que se está compartiendo este artículo. Y puede entonces ver cómo se está citando este artículo específicamente. Seleccioné esta revista porque Dan Reviews, esta es la más popular actualmente. Está de acceso abierto con el programa Subscribe to Open. Pero adicional a eso, está abierto también por la situación de la pandemia. Y va a estar, creo que esta revista en particular va a estar abierta todo el año. Y por eso, pues, las métricas usualmente son mucho más altas en la revista de Public Health que todas las revistas de Annual Reviews. Es una plataforma bastante sencilla. No hay mucho proceso para entonces descargar un artículo si es que sea, es bastante abierta. Ya obviamente, pues, obviamente la institución tenga acceso a la revista. No sé si alguien tenga una pregunta o duda. Estoy mirando el chat y lo que veo es que me están enviando los correos electrónicos para que les envíe la presentación. Pero sí es un portal bastante fácil de utilizar, bastante amigable y organizado para bibliotecarios, facultad o estudiantes. Por último, entonces comentaría que si se quieren apuntar para que le lleguen actualizaciones cuando tengan el newsletter de Shot of Science o el podcast de Airbus, creo que está por aquí y ahora Shot of Science, que es el podcast que lo hacen algunos de los editoriales de las revistas. Y Airbus, que entonces es la campaña que envía el editorial para avisarle que es nuevo, qué revista viene por ahí, qué revista entonces va a estar como acceso abierto, etc. Aquí entré, no sé si se dieron cuenta, perdón, que no lo comenté. Si quieren entonces entrar rápido, si quieren buscar recursos de multimedia en todas las revistas, aquí tienen un botón en la parte de abajo de la página. Y rápido entra al buscador, son simplemente buscando recursos multimedia, video y audio. Aquí, como pueden ver, pueden filtrar por video o audio, por categoría. Y entonces material suplemental para las instituciones. Puedo buscar entonces rápido si estoy buscando datos de una figura, referencia, video o tabla. Les recomiendo que sigan a Annual Reviews o cualquiera de las editoriales en su página de YouTube, porque siempre están publicando videos nuevos de los comités editoriales, de nuevos autores que han sido publicados en Annual Reviews, videos de ¿cómo es video? Capacitaciones, muchas cosas emocionantes.
que tengo una pregunta. Las métricas no son colectadas por Flumax o Altimetrics. ¿De cómo son colectadas? Tengo que preguntarle al editor, no estoy seguro. Pero sí, voy a guardar su correo, la pregunta, y contacto al editor y le dejo saber. Comento que enviará la presentación, ¿no tendré acceso al video? Sí, usualmente comparto la presentación en PowerPoint porque yo sé que cada uno de ustedes también quiere hacer capacitaciones en sus instituciones. Comparto el video por YouTube y también si desea entonces que le envíe el video entero, pues envío un enlace para que puedan descargar el video cuando deseen. ¿Cuántas revistas son en total? En total son 51 revistas. Entiendo que la mayoría de Conrisi tiene acceso a 49 revistas. Hay algunas pocas que tienen acceso al 100% de las revistas porque no todas tienen acceso a la colección de economía. ¿Qué tipo de alerta se puede crear? Se puede crear alerta por si una revista que le interese publica una vez el volumen nuevo. Si hay algo emocionante que está sucediendo con una de estas revistas temáticas, como que viene un podcast que viene ya con un autor famoso, pues toda esta información le va a llegar. Si una búsqueda como tal que está realizando bien específica y no encuentra exactamente lo que está buscando, pues puede crear una alerta en esa búsqueda para que entonces le pueda llegar información nueva que vaya siendo publicada en las revistas de Annual Reviews relevantes. Vamos a seguir llevando a cabo esta capacitación todos los meses para el Conrisit. No me acuerdo cuál es la próxima fecha, si lo puedo ver rapidito, pero yo sé que está en el calendario de Conrisit, en la página de Conrisit. Si alguien tiene preguntas de constancia, se supone que a través de la página de Conrisit del formulario hayan llenado ya su información. Entonces, esa información la procesamos nosotros y va a llegar entiendo que puede tardar hasta 72 horas de días laborables. Así que pues, empiezan a llegar mañana y pueden tardar hasta el martes. Y si alguien pues no llena un formulario, entiende, pues no se acuerda, pues entonces me deja saber, me puede escribir a mi correo, que lo voy a enseñar ahora, o me puede escribir aquí en el chat y entonces se verifica en el listado a ver si su correo electrónico está ya preprogramado para que le llegue la constancia directamente por email. Aquí voy a compartir mi correo electrónico por si desean contactarme luego para preguntar sobre la constancia. Si desean después que se haga una capacitación directa a su institución, se puede hacer en tiempos normales. Hacemos capacitaciones presenciales, ya sea yo personalmente pues voy a México y puedo hacerlo en su institución, o si no, alguno de nuestros gerentes de ventas en México, que hasta ahora tenemos a Brenda Piña, que está en Ciudad de México, que también ella las puede llevar a cabo, o nuestra manejadora de consorcio, que es Ana Paula Williams, que también puede entonces llevar a cabo esta capacitación presencial o en línea. Cualquier cosita que deseen que se haga, prepare una capacitación para su institución, pues después me puede dejar saber y se programa. Entonces, pues, depende del tiempo y del calendario, pues se puede asistir. Por favor, si tienen preguntas, dudas, necesitan material de promocional o de mercadeo, también me pueden escribir por cualquier cosita. Pregunta que yo no les sepa contestar en este momento, contacto al editor en cuanto antes y esa contestación va a estar ahí ya. Casi siempre se tarda menos de un día. ¿Cómo no? Si tienen alguna pregunta. Sí, la constancia se va a dar. Se supone que para ver, se hubiesen registrado en la página portal de Conrisit para entrar a esta capacitación. Si no se acuerdan, entonces me dejan saber por correo, me escriben aquí en el chat y se verifica después entonces en el listado después de la presentación. Esta información no la tengo. Habrá bibliotecas que aún suscriben aún en papel. Esa información no la tengo, ya que nosotros representamos la editorial de manera digital, no la versión impresa. Pero si tiene esa pregunta, le puedo hacer el acercamiento al editor a ver si puede compartir esa información.
a ver en Conricir quién está suscribiendo en papel. Yo sé que donde yo estoy basado sí tengo mucha institución que todavía compran los volúmenes en impresos, que son bastante grandes, y pues que están haciendo el cambio digital porque simplemente es muy costoso el espacio que mantienen ahora con el costo de la electricidad y eso aquí en la isla. Bueno, muchas gracias a todos. Aquí tienen ya mi información. En confianza me pueden contactar. Si no, también pueden ir a la página Annual Reviews y por ahí si me están buscando y no tienen mi información, ellos saben cómo contactarme. O si no, aquí rápido directamente a la página de itmsgroup.net, que también está nuestra información. O a través de entonces del comité del Conricyt, que de seguro ellos también saben cómo contactarme. Así que espero que tengan un lindo día. Compartido entonces a todo el mundo que me envió el correo, le voy a compartir entonces el enlace del video. Va a ser por YouTube, el enlace del video para descargar el video si desean descargarlo como tal, y la presentación, que entonces sí, estarán en el correo. Bueno, muy buenas tardes. Voy a dejar esto aquí prendido por si acaso quieren de seguir dejando el correo electrónico o tienen alguna pregunta, pues voy a estar pendiente. Buenas tardes a todos.